manzanas, ¿no? Manzana, pero todo lo que es también de acá del sitio. Bueno, nos encontramos en vivo, en directo para el Perú y el mundo a través de las redes sociales de la Municipalidad Provincial Chinchero. Estamos pues justamente en el anexo de Pumapuquio, perteneciente al distrito, perdón, al centro poblado de Chuparo del distrito de Anhuayuripa, en la provincia de Chincheros. Hoy participando justamente al señor alcalde de la provincia y otras autoridades de las diferentes instituciones, tanto distritales, quienes se han sumado a de alguna forma apoyar con algunos bienes, algunos premios. Y estamos viendo pues la exposición de las productoras que han traído la manzana en sí, que es el, podemos decir que es la vedette de este, que se llama, de este evento. Pero los derivados, que por supuesto, así como ustedes ven, el jugo o el agua de manzana, en fin, el néctar de manzana y otros productos también que se producen en esta zona. Muy bien, ustedes ven acá la manzana combinada, una variedad distinta. También venden jugo de tumbo, ahí están las humitas, las deliciosas humitas, que estamos en época de choclo. La mermelada de manzana. Ajá, aquí está con nosotros. Una señora, muy buenas tardes, ¿su nombre? Señora Nania, cuéntenos un poquito de los productos que ha traído el día de hoy para poder expender y dar a conocer a la gente lo que se produce acá en Pumapuquio. Hemos traído jugo de tumbo y humitas, todo lo que produce acá, ¿no? El maíz, el choclo, todas esas cosas desde acá. Netamente, pero principalmente la manzana. La manzana. Ahí está la manzana. Ahí está la manzana. Ajá. Qué bien, señora. ¿Qué tal la acogida de la población? ¿Qué tal la acogida de los... Sí, está bien. ¿Está bien, no? Sí, está muy bien. Una invitación, en todo caso, para la población. ¿Hasta qué día van a estar en esta actividad? Hasta mañana. ¿Hasta el día de mañana? Martes. Ajá. ¿Qué cosita trae usted, señor? Yo con ella estamos. Juntos están trayendo. Ajá. Muy bien. Una invitación, hermanas, una hermanas. Invitación a la población para que pueda asistir que hoy y mañana. De todo el distrito de provincia de Chinchero, que vengan todos acá, porque hay poca gente que todavía no llega. Todavía falta que llegue, ¿no? Aparte de lo que es la manzana, la pera y otros derivados, allí mismo también platos típicos. Ah, sí, están haciendo hapchi, su mermelada también de ella. Mermelada de manzana. Tenemos aquí la mazamorra de manzana, todo con manzana, como vemos, variado. Ajá. ¿Y ustedes mismos lo han preparado? Claro, nosotras mismas, como ejemplo. Y sobre todo están baratos. Claro. Muy bien. Ajá, muy bien. Acá está la mamita también. Qué bien, qué bien. Acá está también el metro. Ajá, ahí está la manzana, diferente variedad. Ah, muy bien, acá por ahí, la mazamorra. Pero ahí está la pera. Esta pera curiosa tiene ojos, nariz, como ustedes verán. Es una pera especial que también se produce. Grande, el barrio Juchapampa, me dice que están participando también en esta feria de la, el Festival de la Manzana, y por un aniversario más de creación política. Pues, la manzana, ahí nos están invitando, gracias por la manzana. Sin Winter, ¿no? Manzana California, también delicias. La manzana California, sí. ¿Sí? Acá está la mamita también, ajá. Mamita, ¿me iban a Hanka aquí, mamita? ¿Qué manta? Ay, sí, me cae manta. ¿Y me cae manta? ¿Cómo va? Rey de oro, Winter. Ajá. Muy bien, mamita. Invita que guaje para el chicurata. Tal vez jabón más cancha que jamón en copa. Ya, señor, no gané. Vamos, yo voy a caer más en nada. Me caí con algo para señor. Cae más en los cachos con algo. Yo le hice un chakra manta. Ya está, señor. Ya mamá, gracias, muy bien, esta es la invitación hecha. Como ustedes verán, hay gran cantidad, las autoridades están interviniendo también. Vamos a hacer un recorrido por otros lados mientras las autoridades van también, o los representantes de las diferentes instituciones van también dando a conocer su apoyo para las posteriores. Vimos acá también una variedad de melocotón huayco rojo. ¿Ah? También en esta zona, en Pumapuquio, se produce ya el melocotón. Y ustedes lo ven, no tiene nada que envidiar a los productos que vienen desde la costa u otras partes del Perú. Usted puede venir a acercarse. Muy bien, por este lado también tenemos derivados de lo que es pues la manzana. Ahí está el pay de aguaymanto. Ah, aguaymanto.
Asimismo también pay de saúco y pay de manzana, por supuesto. Ahí está también la manzana. Ah, señor, ¿cuál es su nombre, señora? Selma Nauto. Selma, ajá. Cuéntenos un poquito del trabajo que ha hecho usted a base de manzana. ¿Ya tiene preparando desde antes o recién? No, recién para hoy día he hecho, sí. Cuéntenos qué variedad. ¿Cómo lo ha hecho, por ejemplo, el pay de saúco? Es un poco difícil de encontrar, o el de aguaymanto también. Sí. Pero usted lo habrá conseguido. Sí, ¿usted lo produce? Sí, en mi chacra tengo, produzco yo misma manzana también, y aguaymanto y saúco también. Y que sobre todo tienen propiedades curativas para algunas. Sí, bastante. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, vamos a continuar, y mientras la gente ya va degustando, por supuesto, de su mazamorrita de manzana, por allá al fondo, otro tipo de platos, y usted ve, acá está la manzana, también, ajá, la manzana, winter. Hay otro tipo, ahí está también, ¿qué variedad es esa? ¿Cómo se llama? Rey de Oro. Rey de Oro, ajá, y otras variedades, ahí está muy bien. California. California, por supuesto. Y no podía faltar, pues, el agüita de manzana, como usted dice, agua rica. Agua de melocotón también. ¿Qué más mamá ha traído? Mazamorra de calabaza también, para complementar, por supuesto. Preparadito con chancaca de caña, de azúcar, de caña de azúcar. Ajá, desde Cayabamba. Por acá también agua de manzana también, mamita. Sí. ¿Qué más trae, mamá? Mazamorra de leche con jarabe. Ah, ahí, la señora pues, conocida desde antes produciendo manzana. Ajá, muy bien, señora. Felicitaciones, mamá. Ajá. Acá, por acá, pues continuamos. Acá también han traído dulce de manzana y lo resto por acá. Ajá, yogur de manzana, yogur, no, agua de manzana, yogur de leche, pero agua de manzana. Dulce, dulce de manzana. Ah, dulce de manzana, manzana. Manzana acaramelada, ¿no? Ahí está. Como ustedes verán, gran cantidad de productos. La variedad de manzanas, manzana helada, manzana winter, rey de oro, así como usted ve. Ajá, muy bien. Ahí está, para todos los que quieran. La pera, por supuesto, que anteriormente pedíamos poca pera, tremendas peras ahora. Mira, muy bien. Así que usted tiene el día de hoy para poder visitar, y mañana también van a estar, ahí están las deliciosas manzanas, tremendas manzanas que nos han traído el rey de oro, ¿no? Rey de oro, muy bien, ahí está el señor Palomino, por supuesto, este productor antiguo, acá también el dulce de manzana, y la agüita de manzana, por supuesto, ajá, muy bien, ahí está la mamita, es agua de manzana, mermelada de manzana, por supuesto, también allí, ajá. Oh, ya acabo de decir, mamá. Ajá, ahí también. Y están completando, por supuesto, con esta delicia, el hapchi de queso con limón yuyo, esta delicia de que ya prácticamente poco ya se promueve, pero acá lo puede usted comer. Ajá, ahí está la mazamorra de durazno también. Ahí están disfrutando, buen provecho. Ahí está la manzana, las peras, tremendas peras que produce por acá. Así que dése un saltito, la mazamorrita de calabaza como corresponde también. Y esa variedad, ¿no? La manzana, rey de oro, California. Y por este lado, por este lado. Yo voy, yo voy. Yo, gracias, ahí está. Y por acá la humita que hace un rato hemos comido. Ajá. Cinco soles. Ahí está. Mentira, no está cinco soles, está barato. Ahí está la señora, no está la señora gringa. A 50 céntimos está. Ahí está, a 50 céntimos está rica y suavecita. Son grandes. Ajá. Y todavía hay mazamorra, hay mazamorra. Hay mazamorra de leche, hay sopa de calabaza, ya me comí también. Ahí está sopa de calabaza también. ¿Qué más? Mazamorra de leche. Ajá, mazamorra de leche. Aquí está la mazamorra, la mazamorrita. Ajá, mazamorra de leche. Mazamorra de leche. Pueden venir ustedes y poder degustar, por supuesto. Buenas tardes. Ajá. Muy bien. Ah, aquí está, ahí está. Esto justamente lo que quería mostrar al final. El dulce de manzana acaramelada, ¿no? Manzana acaramelada en diferentes sabores. Ajá, ahí está. Acá con su dulcecito encima, las grajeas, ¿no? Ahí está. ¿Cómo está vendiendo esta manzanita, señor? A 50 un sol. 50 un sol, de acuerdo ya al gusto del cliente. Sí, papá. Muy bien, acá están las manzanas. Nada más para mostrar las manzanas. Muy bien, ahí está la señora. Entonces, usted puede venir a acercarse. Qué rica, Zamora dice Mari Rodas. Se tiene que acercar, ajá. Por ahí en las redes sociales lo están siguiendo. Muy bien, entonces acá tenemos también humita. Ajá, ahí está, estamos en época de chocolate. Ahí está la humita.
¿Ah? ¿A cómo está? Tamalito, tamalito me dicen. ¿A cómo está, mamá? Ahí que vamos. Ahí que vamos, ya, 2 por 1 sol a 50 céntimos, ¿ah? más barato que en cualquier feria. Ya que está la pera. 4 por 1 sol, pera de agua, ajá. Es directamente producido acá en Pumapuque. Sí, un Pumapuque. Qué bien, ajá. Muy bien, entonces usted puede venir y poder degustar estas peras que están buenísimas. Ajá. Muy bien, estamos pues acá transmitiendo desde Pumapuquio en esta feria de un festival de la manzana, ¿no? Por también cumplir un aniversario más de creación política del anexo de Pumapuquio. Acá por acá también está mermelada de manzana, ajá. Ah, ahí está. Mazamorra de manzana también. Ahí está, ajá, por ahí está. Tío, buenas. Está, ajá, con su pera. Tío, buenas, con tremendas peras que han traído, ¿ah? Ajá, ahí está la manzana, capitilla también, con su guatia de manzana, que es una delicia también. Usted se puede acercar el día de hoy, todavía tiene tiempo, hoy y mañana están en Pumapuquio, así que se pueden acercar. No, ahora no está... más, mañana ya no ya. ¿Mañana? Ya no, hoy día. Mañana la premiación. Y nos dicen, ¡palte Pumapuquio! Ajá, mi tía Victoria, ajá, también desde antes, siempre productora de manzana, ahora... También incursionando con la palta, pero una palta que está produciendo acá en Pumapuquio. ¿Muy bien? Ajá, ahí está. Y así, están acá la familia disfrutando pues de esta variedad de manzanas en este festival de manzanas, valga la redundancia, y platos típicos derivados también en base a manzana. Muy bien, entonces aquí están los premios que han traído la señora alcalde para los productores. Ah, y demás instituciones también que han traído pues algunas cosas para poder de alguna forma reconocer pues esta participación en este festival. Muy bien, en vivo en directo desde Pumapuquio, usted también tiene tiempo para poder acercarse y disfrutar pues de estas delicias a base de manzanas.